Ahora sí. Estamos ahora sí, estamos en mute. Ahora sí, estamos presentes, se abriga a los jugadores. Tenemos empezando en la esquina inferior izquierda, colgando de un hilo en este momento de amarillo a Clockwise. Y con un paso, nada más un paso de la gran final y de ganarse esos 40 mil colones, tenemos a Tull. Ahí bueno, vamos a ver. Clockwise tiene que jugar, pero súper bien. La verdad es que Tull está jugando excelentemente bien. Ha estado agarrando a Clockwise en los momentos más inoportunos. Los agarra ahí con los pantalones abajo, justo cuando iba a ir al baño. Así que difícil, difícil está para Clockwise. Y la verdad, no, o sea, se siente feo perder toda esa plata, perder esos 30 mil que pudiste haber conseguido en la gran final. Pero bueno, aquí como todos ganan, como el que siempre gana es el público. Gracias, Obrega, por el comercial. Siempre gana el público, entonces vamos a tener próximamente la rifa, pero espérense ahí, cuando llegue la final, justamente cuando decidamos al ganador, vamos a rifar el último game, díganme. Sí, no, básicamente ya estamos culminando casi esta gran final, vemos una cantidad monstruosa de unos shares ahí en la página de LCS, gracias ahí a las 86 viewers que tenemos. Denle en follow al canal, vamos a tener la final de la Liga Premier de la Roto Master el día miércoles a las 7 de la noche. Chaos Latin Gamers con todo su roster estelar contra Riverty Sports, que nos va a regalar el modelo Rivera. Exacto, Rivera. Rivera, Supremo, por ahí Soldier, que de hecho ayer ganó un Clan War casi que solo contra un... contra IEX, algo así, no me acuerdo. E-Gaming, una cosa así, IGX, algo así, es el clan de Estados. Y la cosa es que Soldier lo ganó solo. Sí, ese Soldier está bastante OP, la verdad es que sí. Ahí lo muy, muy bueno, y la final, bueno, ahí la estaremos casteando con Argy. Si Auriga aparece, también con Auriga, los tres. Sí, hola. Si aparece en la final. Hola, yo soy Auriga. Saludos. Bueno, sí, qué cansado. Y bueno, ahí vamos a ver qué se decide este juego. Yo estoy decepcionado, yo quería ver Sixpool, sí, usted quería ir a ver Game of Thrones, ya sabemos. Sí. Pero Tull, bueno, ahí Tull, ven ahí, ¿qué está haciendo? Está comprometiéndose para tratar de bajarse ese Reaper. La verdad es que él siempre está muy preocupado de ese Reaper cuando llega. Sí, el Reaper salió antes, y bueno, no sale el timing de donde está la Queen, pero creo que al final logra defender bastante bien, no pierde ningún worker. Y eso es súper bueno, ya vienen las Queens en camino, ya todo se empieza a normalizar. Viene ya el Command Center, la expansión, viene el Bunker. Vamos a ver qué elige. Yo en este mapa sí me inclino más por el mech, me parece que aquí el mech es muy muy fuerte. Y eso, bueno, eso sí, tú le das permiso de hacerlo, porque... Tull es muy agresivo, Tull aprovecha ese tiempo en donde Clockwise está bien vulnerable y está apenas haciendo sus macro, cuando se va por ese tercer Command Center, queda en un momento bien, bien débil en donde Tull logra conectar, abrir un agujero en esa defensa y poder entrar, y prácticamente lo hemos visto ganar relativamente fácil. Bueno, llevamos 2 horas y 15 minutos de transmisión, Auriga. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. ¿Cómo nos han aguantado? Eso es como ir a ver una película que tarda 2 horas. O sea, yo creo que esto no es igual de emocionante que ver Lord of the Rings o algo así. La versión extendida. No. Yo creo que es mejor porque Auriga. Es porque estoy yo y porque cuento chistes, ¿sabes? Contate un chiste, no estará un chiste ya. Ah, ¿sabes? Para ver si me acuerdo de alguno de los que conté la vez pasada. Cuentos desde Puriscal. Auriga, also known as Michael Jordan, Sotos y Bajo. No. ¿Qué? ¿Cómo es que se llamaba un celot que fuma hierba? ¿Cómo que un celot que fuma? No, un celot. Ah, un celot que fuma marihuana. Sí. ¿Cómo se llama? Un High Templar. Ok. Esos son los chistes de esta clase. Más es que es tan malo que no te diga, bueno, es tan malo. Bro. Ok, y bueno. Qué cosa más terrible, por Dios. sí, yo sé. Pero te ayudan a llenar el vacío de chistes. Ay, man. Y bueno, ¿sabes? Clockwise optando por Manchis detrás de los Helions, que fue el build que le permitió cancelar la tercera de la vez pasada. Tull, nuevamente con su bloqueo ahí de Evolution Chambers, vamos a ver si también esta vez opta por ir a esa Roach Warren.
está construyendo bastantes Sport Clawers. Está preocupado por el efecto que le causen estas Banshees, me parece. Uh-huh. Así que di bastante defensivo en esta ocasión. Tool, Tool Light Supply bloqueado, y vean que no viene ni siquiera un Overlord en camino. Así es. Lo deja ahí tirado y está a dos bases, sacando esporas, pero sabe que vienen unas Banshees. Está jugando muy muy reservado. Creo que va a ser un 2-way muta. Vamos a ver si es eso lo que él está esperando hacer. Todavía, digamos, ya es el minuto 8 y no vemos los gases que faltan en la natural, así que más bien está sacando bastante mineral y vamos a ver lo que va a pasar. Ya 8 minutos sin tener los gases de lo natural. Ah, ok, ya los está sacando. Un saludo a los que están en el stream. Phoenix estaba reclamando que no lo habíamos saludado. Saludo a Phoenix. Saludo muy amistoso. Pues no lo hemos visto otra vez casteando. Esperamos escucharlo un día. Ojalá, ojalá. Vamos a ver, Tool ahí ya empieza a trabajar un poco más su macro. Pero sí, como te decía, esto es mutas. Y vamos a ver cuántas mutas va a tirar. Porque vea que sigue a dos bases. Y Clockway sabe que está a dos bases. Y el problema es que ya Clawways creo que está percatado de esto. Ya está sacando sus Engineering Base. Va a jugar Bio. No se va a inclinar a Mech en este juego. Vienen ahí 10 links. Empieza a movilizarse un poco en el mapa. Ahí va la tercera en este momento. Ya tira su tercera Tool. Y ahí la va a scoutear. Casualmente en este momento Clawways. Y va a saber de que esa tercera está muy... ¡Uy! Se lleva una Queen que está llena de energía. Y bueno, ahí puede trabajar con esos Zellings que se ponen en fila muy convenientemente para los Hellions. También con Banshees. Ahí saca otro scan para sacarse esos Cryptomons. Buen trabajo que hace. ¡Oh, cuidado! Le hacen un surround a sus Hellions. Él logra reaccionar bien a tiempo. Y cuidado, se podría también llevar una Queen ahí con esas Banshees que le llevan a... Y ese Reaper prácticamente anda detrás de toda la acción. Sí, tratando de conectar algo. El Reaper es el que le pega cuando ya están en el suelo. Exacto, sí, exacto. Bueno, ahí solamente pierde uno de los Hellions, me parece, y logra llevarse pues, básicamente solo los Links. ¿Qué pasó? Dice que qué bueno que usted no se dedica a los chistes, ¿verdad? Ah, no, de hecho me dedico a otra cosa. Sí, está bien, eso me motiva mucho, traer chistes, yo que los tenía preparados. Usted que duró toda la semana escribiendo chistes y lo tratan de esa forma. Sí, los escogí, ¿no? De hecho, vienen las motos ahí a llevarse los Banshees, Clockwise ahí descuidando un poco la producción, está sacando minas, está sacando Medivacs, 4 Marines apenas. ¿Qué es lo que tiene en este momento? Tenemos 24... O sea, tenemos casi la misma cantidad de Army Supply. Hay minas colocadas defensivamente en la base de Clockwise. Hay bastantes Zellings que no van a poder entrar así a buenas y primeras a la base de Clockwise, a menos que le hagan un boss ahí con un montón de Banelings. Vemos una Banshee ahí tratando de buscar alguna posición ahí ventajosa para poder llevarse drones. Ahí entran las mutas de frente. Ay, bueno, pierden una muta ahí y varias quedan lesionadas en el proceso. Un minazo ahí. Así es. Y vamos a ver si eso se concreta en algo más. Ahí Clockwise tiene que encerrarse un poco para ver, tratar de tener algo que le permita sacar esa tercera. Seguramente ese Zerg ahí con esa amenaza de que lo puede perfectamente atacar en cualquier momento no lo permite movilizarse. Bueno, tiene que sacarse esta roca para poder tapar un poco y asegurarse esa tercera. Y bueno, ahí ya Banes en producción por parte de Tool. Y eso es upgrade, todavía no tiene el upgrade para la velocidad de los Banelings. Vamos a ver si se topan en algún momento. Me parece que Clockwise quiere salir y el army de Tool está justo en la parte del frente. Tool ya sacando hasta la cuarta. 3-2, sí, para los que preguntan en el stream. 3-2, Tool en ventaja. Ahora, que nos preguntan también cómo participar en nuestros torneos. Muy fácil. La Liga Costarricense es solo para ticos, solo para costarricenses, ¿verdad? Esa es exclusiva para nuestra comunidad. Es completamente gratis, tiene premio, tiene varias fases. Así es que la única, lo que necesitan para inscribirse es estar pendientes. Así, o sea, es saber en qué momento vamos a abrir la inscripción, se inscriben en la página de Legion of the Fallen, y listo. O sea, no es nada complicado, bastante, bastante fácil. También tenemos el otro torneo que es el Road to Masters. Road to Masters es de clanes, así es que si les interesa ahí participar
Muy bien el micro. Oh, cuidado, se adelantan. Pierde una muta solamente por adelantarse así brevemente. Y eso es justamente lo que no quiere. Tool no tiene un Armin. Gana producción de Clockwise. 141 de Army Supply contra 128. Sí. Parece que él es el Zerg y hace doble fast expand ahí en la, en la tercera, donde ya pone su, su ball, empieza a cubrir un poco. Y como les decía, bueno, sí, la Ruto Master es un torneo de clanes. Con solo que sigan la página de Legion of the Fallen de Facebook, facebook.com/lofsc2. Ahí le dan like a la página. Ahí nosotros anunciaremos cuando vamos a hacer la nueva temporada de la Ruto Master para clanes. Para, ya ese es para Latinoamérica en general. Entonces, esos son los dos torneos que tenemos por el momento. Tal vez vamos a hacer más otros diferentes más adelante, pero. Este en específico es para costarricenses. Es que si es costarricense, puede participar sin ningún problema. Sí, entonces, sí. Ahora se viene la parte de Clockwise haciendo drops por todos lados. Sí, ¿verdad? Ya empieza el multitasking. Vamos a ver, tiene agrupados ya. Esos. Y esto es genial, porque es que la verdad, la fuerza del Army de Tool está en esa cantidad, en esos números. Y haciendo esos drops en múltiples lados, divide esa. Esas fuerzas, no puede tener todo el arma y todo el lado. ¡Oh, la moto! Y está atacando la cuarta ahí en este momento, Clockwise. Y la principal también. Vamos a ver si se lleva la expansión. Ahí pone las minas. Muy bien. Pero la cuarta viene, no viene por el otro lado. Vienen los links por el otro lado. ¡Ah, los links! No se lleva la hatchery. ¡Uf! Buenos minas ahí, buenos connects. Pierde demasiado Army Clockwise en este ataque y no logra llevarse a la tercera. Y está todavía atacando la principal. Y hasta ahora se percata Toll. Y la cantidad de workers que estaba perdiendo. Ha perdido 10 workers ahí. ¿Se va a llevar el spawning pool? No, no se lo va a llevar. Ahí ya cae en la Medivax. Así es que va a lograr defender. Viene el Hive. Creo que Toll está en buena posición en este momento. Muy creo que Clockwise falló en los ataques. Y ya se le está haciendo muchísimo Army y tiene mejores upgrades. Está 2 de ataque, 1 de defensa, Tool contra 1-1 de Clockwise, que ya está prácticamente terminado el 2-2 y el Blue Flame, porque va a incorporar en este momento Hellbats a la composición. Tiene que ser muy eficiente Clockwise, porque Tool realmente no ha perdido gran cantidad de y bueno, y cuidado, le va a hacer un minas que solamente tragedia para Clockwise ahorita. Parece que vamos a tener campeón. Parece que tú lo va a lograr, va a entrar la base. Vean los links, van los Bailings hacia la línea mineral. ¡Oh! Yo creo que ya vamos a tener campeón. Tenemos para ese campeón. Tool está ganando la liga costarricense con un 4-2. GG, well played. Tenemos campeón en este momento. Ahora Tool. Nice game, dice Clockwise. Y Tool.